Hello everyone, welcome. We'll get started in just a minute. There is a Slido question. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar en un minuto. Hay una pregunta en Slido. Pueden ir a slido.com para contestar la pregunta. También pusimos el link en el chat, el link de Slido, y nos encantaría contar con su opinión en este sentido. Okay, welcome everyone who's just joining. Irene, bienvenidos a todos los que se están uniendo a la reunión. Irene, ¿estás lista para comenzar? Gracias, Cecilia. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la presentación un momento. Bien, buenos días con todos y todas. Quiero quitarle el stop subtitles. Okay. Al curso Respuesta al Cambio Climático y para la Salud en América Latina. Quienes no han venido anteriormente, les comparto que este curso está organizado por el Consorcio Global en Educación en Clima y Salud, hospedado por Columbia University de Estados Unidos, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Organización Panamericana de la Salud, quienes están aquí el día de hoy acompañándonos. Ustedes pueden tomar este curso en español si un ponente hablara en inglés el día de hoy. Entiendo que los dos van a hablar en inglés, pero para quienes quieran escucharlo en inglés también pueden apretar el botón de interpretación. El día de hoy vamos a hablar de seguridad e inocuidad de los alimentos y el agua con el doctor Walter Bethgen del International Research Institute del Earth Institute de Columbia University y la doctora Vivian Camacho del Ministerio de Salud de Bolivia. Como pueden ver, tenemos varias sesiones cada semana, martes y jueves. Si todavía tienen colegas que quieran registrarse, todavía pueden hacerlo. Por favor, compartan la información del curso con ellos. El día de hoy, como todas las sesiones, tenemos 70 minutos de contenido seguidos por 20 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, no usen el chat, sino la función de Q&A, de Q y A en Zoom para que les podamos contestar a las preguntas. Las sesiones serán grabadas y serán publicadas posteriormente al curso. Las diapositivas también se compartirán. No necesitan pedirnos las diapositivas, se compartirán en el sitio web y también estamos subiendo las lecturas sugeridas.
Esto también se envía en el enlace que ustedes deben haber recibido para conectarse el día de hoy. Este es el sitio web cuyo enlace también está en el correo con el cual ustedes se han registrado. Vamos a empezar entonces con el Dr. Walter Baker. Él es científico, investigador senior, director del programa de investigación regional y sectorial en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Salud en la Escuela de Clima de Colombia. Se desempeñó como director interino del Centro de Agricultura y Seguridad Alimentaria en el Instituto de la Tierra, los dos igualmente en la Universidad de Colombia. Es copresidente de la red de la Escuela del Clima sobre Sistemas Alimentarios Saludables y Sostenidos. Ha establecido programas regionales de investigación y educación que tienen como objetivo mejorar la evaluación del riesgo climático y la gestión del riesgo en la agricultura, la salud, los recursos hídricos y los ecosistemas naturales. En 2020 se convirtió en vicepresidente del director del INEA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Uruguay. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tus valiosos conocimientos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Irene. Buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla rápidamente, a ver si ustedes me dicen si la ven. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Buenos días. Entonces, yo les voy a decir, el objetivo de esta presentación mía es estimular discusión. Yo, en actividades parecidas a esta, me encuentro con la situación de que cambio climático es un tema que nos bombardea por todos lados y la pregunta es cómo hacemos para incorporarlo en nuestra actividad cotidiana, en nuestra actividad, en nuestro trabajo en distintas áreas, planificación, toma de decisiones, informar a la política pública. Y entonces el objetivo de esta charla es estimular la discusión. Y para empezar esa discusión, yo diría, los desafíos cuando uno quiere incorporar el tema cambio climático, en este caso en la salud, pero en general en cualquier sector socioeconómico, la primera cosa es estar segura que entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático, cuáles son las causas, qué tipo de impacto se pueden esperar en el futuro, etc. Y la segunda, el segundo desafío es ¿cómo se transmite ese conocimiento? Si efectivamente queremos que la ciencia, el conocimiento, informe nuestro trabajo cotidiano y nuestras agendas de políticas públicas, ¿quiénes son los que transmiten ese conocimiento? ¿Cómo lo hacen y qué problemas encontramos en ese proceso? Entonces, empecemos por lo que es el cambio climático. El cambio climático tiene que ver con el efecto invernadero. Y esto es una caricatura del efecto invernadero en un invernadero, en un invernáculo. Ahí lo que pasa es que entra la radiación solar, hay una parte de esa radiación que lo refleja el vidrio del techo del invernadero, y hay una parte que entra al invernadero. Esa parte que entra al invernadero calienta el suelo, y ese calor que es absorbido en el suelo es reflejado de vuelta hacia arriba, hacia adentro del invernáculo, hacia adentro del invernadero. Cuando va a tratar de escaparse del invernadero, se encuentra con el techo, y hay una parte de ese calor que queda atrapado adentro del invernadero. Hay una parte que se escapa. Esto es el efecto invernadero en un invernadero y es la razón por la cual dentro de un invernáculo la temperatura es más alta que fuera del mismo. Ahora, ¿qué pasa con el efecto invernadero en el planeta? Pasa una cosa muy parecida. En el planeta tenemos la radiación solar que entra al planeta, calienta la superficie de la Tierra, una parte de ese calor vuelve a ser reemitida hacia la atmósfera, y cuando va a escapar la atmósfera, se encuentra con el equivalente del techo del invernadero, se encuentra con una capa de gases que son capaces de absorber ese calor y reemitirlo hacia la Tierra. Esto es el efecto invernadero natural. Esto es un efecto invernadero que permite que en la Tierra haya vida. Si no fuera por este efecto invernadero, hoy habría 10 o 20 grados menos de lo que hay. Es lo que permite que exista vida en el planeta. Y los principales gases con efecto invernadero de este efecto natural son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Ahora, lo que ha pasado es que en los últimos 250 años la actividad humana ha estado emitiendo muchos de estos gases de efecto invernadero.
Eso genera calentamiento global y eso es lo que termina provocando cambios en el clima. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener claro es que el problema del cambio climático, el calentamiento global y este efecto invernadero aumentado es las emisiones de gases con efecto invernadero. Y por lo tanto, esas son las cosas que tenemos que combatir. Lo que ha venido pasando es que todas esas emisiones de gases con efecto invernadero terminan generando un efecto similar a tener un techo en el invernáculo, un vidrio más grueso. Entonces se atrapa más calor. Eso a su vez genera cambios en el clima. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el problema? El problema son las emisiones de gases con efecto invernadero. Ahora, ¿de dónde vienen esas emisiones? Si nosotros queremos combatir el cambio climático, tenemos que tener claro cuáles son los sectores que están emitiendo más de estos gases. Entonces, hay esquemas muy complicados que dicen de dónde viene cada cosa, pero en resumen, más del 70% de esas emisiones vienen del sector energía. Del sector producción agropecuaria 12, producción industrial 6, cambios en uso de la tierra 6. Pero les repito, 73%, más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están generando el cambio climático en el mundo es la energía. Ahora, lo fundamental entonces es lo que se llama el lenguaje de cambio climático, es la mitigación, es decir, reducir las emisiones netas de gases con efecto invernadero. Y para eso hay dos maneras de hacer. ¿Cómo se reducen las emisiones netas? O bien reducimos las emisiones, o bien removemos parte del carbono que ya está en la atmósfera con algunas actividades. ¿Cómo hacemos para reducir las emisiones? De vuelta, lo fundamental es descarbonizar, minimizar, reducir lo más rápido posible el uso de combustibles fósiles y generar energía con fuentes renovables como el viento, el sol, el agua. Entonces, fundamentalmente, descarbonizar la energía. En segundo lugar, otras cosas importantes, eliminar la deforestación. Cuando uno deforesta, cuando uno destruye un bosque tropical, hay una cantidad de carbono que estaba atrapado en esos árboles y en las raíces y en el suelo que los emite todos de golpe para la atmósfera. Entonces, fundamentalmente descarbonizar la energía, eliminar la deforestación y mejorar lo que es la gestión de los residuos, de la basura. ¿Cómo se remueve carbono de la atmósfera? Se puede hacer con técnicas, con manejo agropecuario, mejorando lo que es el uso, el manejo de los suelos, los sistemas de producción. Se puede hacer aumentando el área forestada. Y últimamente se han generado también obras de ingeniería muy grandes que son como grandes filtros que toman el carbono, el dióxido de carbono del aire, lo secuestran y lo remueven de la atmósfera. Entonces, de vuelta, si queremos combatir el cambio climático, lo fundamental es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido a todas las emisiones de gases en el pasado, desde hace 200, 300 años, si nosotros lográramos que hoy se pararan todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, igual habrían efectos de esas emisiones pasadas, por lo menos por 40, 50 años. Fíjense, por ejemplo, que la vida útil del dióxido de carbono, del CO2, en la atmósfera, es como 1000 años. Entonces nosotros hoy todavía estamos viendo los impactos, sintiendo los impactos de dióxido de carbono que fue emitido al principio de la revolución industrial. Entonces, si será importante esto de parar con las emisiones, porque esto es un efecto acumulativo. Entonces, debido a que esto va a seguir, incluso en el mejor de los escenarios, el clima va a seguir cambiando, es fundamental que aprendamos a adaptarnos. Tenemos que reconocer que parte de la realidad es que el clima ha venido cambiando y va a seguir cambiando. Ahora, para eso la primera cosa que uno se pregunta es, para yo adaptarme a un escenario del futuro, ¿qué es lo que yo sé sobre las condiciones climáticas del futuro? ¿Qué puedo esperar del futuro? ¿Cómo va a ser la lluvia y la temperatura, por ejemplo, para el sur de América del Sur?
Entonces, ¿cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo mejor que sabe la ciencia hoy? Si nosotros tomamos una... Acá ven el mapa de América del Sur. Si nosotros tomamos una ventana muy grande de América, en el sur de América del Sur, que incluye una buena parte de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, si tomamos esa ventana tan grande, ¿qué es lo que nos dicen los mejores, las mejores herramientas que tenemos hoy para ver cómo va a ser el clima en el futuro? Que son los modelos climáticos. ¿Qué nos dicen esos modelos? Nos dicen esto. Acá en gris está la temperatura en esa gran ventana observada en el siglo, en los últimos 100 años, y a partir de acá los modelos nos dicen qué podemos esperar con la temperatura en colores azules para escenarios muy optimistas y qué podemos esperar con la temperatura en el futuro para escenarios muy pesimistas en rojo. Optimista quiere decir vamos a usar mucha energía renovable, vamos a manejar mejor los procesos industriales, vamos a tener más forestación, etc. Pesimista en rojo quiere decir vamos a seguir haciendo lo que hacemos hasta ahora. Mucho combustible fósil, manejo de residuos malos, etc. Ahora, fíjense el enorme rango que hay en las predicciones. Si uno es muy optimista, dice, bueno, la temperatura al fin del siglo en esa ventana enorme va a ser más o menos medio grado, un grado más alto que hoy. Si es pesimista, va a ser 6, 7 grados. Es un rango enorme, muy difícil de utilizar en las decisiones normales, cotidianas. Eso es con la temperatura. Con la lluvia todavía es peor. Con la lluvia ni siquiera vemos tendencias. En la temperatura por lo menos sabemos que la temperatura va a aumentar. En la lluvia, para esa ventana tan grande, no vemos ni siquiera tendencias. Lo que vemos es de repente un poco más de variación, picos rojos, un poco más altos y un poco más bajos. Y estos son escenarios para una ventana enorme que yo les mostraba acá. Las decisiones que uno tiene que tomar en la vida cotidiana, trabajando en salud, en agropecuaria o en lo que sea, siempre son para niveles locales. Nosotros precisamos qué es lo que va a pasar con la temperatura o la lluvia en determinada provincia, en determinada población. Si uno fuera a hacer estos escenarios para nivel local, la incertidumbre es muchísimo mayor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Las mejores herramientas que tenemos disponibles hoy en la ciencia para saber cómo va a ser el clima del futuro son muy difíciles de usar. ¿Por qué? Porque están en periodos de tiempo muy lejanos a nosotros, 2070, 2080, y porque además tienen todavía un gran nivel de incertidumbre. Vamos a bajar esto a la realidad. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Uruguay. ¿Qué pasó con la lluvia en Uruguay en los últimos 80 años a escala de cambio climático? Es decir, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos casi 100 años? Por ejemplo, con la lluvia de verano. Entonces, en esta gráfica lo que mostramos es cómo cambió la lluvia de verano del Uruguay, diciembre, enero, febrero, desde 1930 hasta ahora, en 5 localidades del país. Y claramente lo que dice es que la lluvia ha aumentado mucho en 80 años. Aumentos de hasta 60 milímetros por mes. Donde antes llovían 200 milímetros en el trimestre, ahora llueven 400. Ahora, eso es la tendencia. Pero si uno toma cualquiera de estas localidades, tomemos esta roja de acá, y le pregunta, no la tendencia, ¿qué pasó en cada año en ese lugar? Fíjense lo que pasó. Acá se sigue mostrando la tendencia, pero fíjense la gran dispersión que hay de los datos observados de la lluvia en cada año. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, esto parece que, el clima, el verano se vuelve más húmedo, tiende a llover más. Y bueno, una pregunta a hacerse es, ¿cuántas veces en los primeros 40 años llovió 3 veces más de lo que se esperaba? O perdón, 2 veces más de lo que se esperaba. Bueno, en los primeros 40 años llovió solamente un año, el doble de lo que se esperaba. En los últimos 40 años llovió 9 veces. En 9 años llovió más del doble de lo que se esperaba.
Entonces uno dice, bueno, con todo esto es bastante bueno, que por lo menos va a haber menos frecuencia de sequía. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces en los primeros 40 años y en los últimos 40 años, cuánto llovió? 3 veces menos de lo que se esperaba. Fíjense que en los 40 primeros años hubo 3 años donde llovió 3 veces menos. Pero en los últimos 40 años también llovió 3 veces. Llovió en 3 años 3 veces menos de lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lo que el clima se está cambiando. Puede ser que haya una tendencia a aumentar, pero lo más importante de esto, ¿qué es? Es que lo que aumenta es la variación. Hay más años con mucha lluvia y hay más años o igual años con muy poca lluvia. Y esto es lo que importa. A esto es que tenemos que aprender a adaptarnos. A más eventos extremos, a más sequías, a más inundaciones, a más olas de calor. Entonces, ¿cuál es la amenaza fundamental del cambio climático? Y en esto coincide toda la ciencia. Es la mayor frecuencia y el mayor daño de los eventos extremos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para reducir los daños generados por esa mayor variación? ¿Cómo podemos mejorar la adaptabilidad? ¿Cómo vamos a hacer para mejorar nuestra capacidad de adaptarnos? Es decir, nuestra capacidad, perdón, de recuperarnos luego de un daño. Es decir, ¿cómo podemos mejorar nuestra resiliencia? ¿Y cómo vamos a hacer eso? La mejor manera es el enfoque de mejora en gestión de riesgos. Mejora de gestión de riesgos asociados al clima. Entonces, claramente se precisa un enfoque diferente a este que se ha venido usando hasta ahora, que es muy concentrado en qué es lo que podemos esperar para el año 2070, 2080. Fíjense que esa es la mejor receta para no hacer nada. Si yo le digo a un ministro de Salud Pública o le digo a una persona encargada de un trabajo en desastres, le digo, miren, para el año 2070... se puede esperar que con la lluvia pase esto y con la temperatura pase 2070. Esta persona está preocupada de lo que va a pasar esta tarde, lo que va a pasar dentro de un mes. Yo le estoy hablando de 2070. Y además le digo, no solamente está un poco lejos en el tiempo, sino que todavía tenemos bastantes incertidumbres de cómo va a ser. Entonces, esa es la mejor receta para la parálisis. No hacer nada. Entonces, precisamos un enfoque diferente. ¿Queremos incorporar cambio climático en nuestro trabajo? Primera cosa, el cambio climático no lo podemos mirar como un problema del futuro. El cambio climático es un problema que ya está aconteciendo. Hace años que viene aconteciendo. Los escenarios de cambio climático, esto que yo les mostré, que están mirando hacia el 2080, 2100, han sido buenísimos para aumentar la toma de conciencia, para que la gente se dé cuenta que algo tenemos que hacer o si no vamos a crear problemas severos. Pero son muy difíciles de usar, son muy lejanos en el tiempo y son todavía muy inciertos. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí la ciencia sabe y coincide es que se puede esperar un aumento en la frecuencia de los eventos extremos. Frecuencia e intensidad, daño, causado por sequías, causado por inundaciones, causado por olas de calor. Entonces, alguno de los efectos más perjudiciales del cambio climático es la frecuencia de estos eventos extremos. Ahora, esos eventos extremos son los mismos eventos que estamos enfrentando hoy. Cuando viene un gobierno a nosotros y nos pide ayuda para mejorar la adaptación al cambio climático, al clima del futuro, nuestra primera pregunta hacia ellos es, ¿ustedes consideran que están bien adaptados al clima de hoy? Cuando hay una sequía en su país, ¿ustedes tienen un sistema que funciona perfecto? Cuando tienen inundaciones, ¿tienen sistema de alerta temprana, tienen sistema que funcionan bien? Y en el 99% de los casos la respuesta es no. Bueno, entonces empecemos por eso. Empecemos pensando qué podemos hacer hoy, concreto, cosas concretas hoy, para tener sociedades mejor adaptadas al clima de hoy, que sean capaces de responder, de estar mejor preparados a una sequía, a inundaciones, a ola de calor, hoy, e ir
construyendo esa resiliencia, ir construyendo esa capacidad de adaptación. Empecemos hoy. Ese es el mensaje fundamental de cómo incorporar el cambio climático, es qué podemos empezar a hacer hoy. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la gestión de riesgos climáticos e ir mejorando nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra capacidad de recuperarnos frente a eventos climáticos desfavorables? Hay muchísimas maneras de organizarnos. Yo les cuento cómo nos organizamos nosotros en el Instituto de Clima y Sociedad de Columbia. Nosotros organizamos el trabajo en 4 grandes pilares. En primer lugar, tratamos de identificar dónde están las principales vulnerabilidades. Si yo estoy trabajando en salud pública, ¿cuáles son los casos que son más vulnerables, las zonas más vulnerables? Y hacemos esto en forma participativa, lo hacemos con los propios usuarios. En segundo lugar, es muy difícil tomar decisiones con mucha incertidumbre. Entonces, en primer lugar, tratamos de entender cuáles son las incertidumbres asociadas al clima y en todo lo posible intentamos reducir esas incertidumbres. ¿Y qué quiere decir incertidumbres relacionadas al clima? Quiere decir, ¿qué aprendimos en el pasado cuando hubo eventos extremos negativos para el país? ¿Cuáles fueron las intervenciones que funcionaron bien? Aprendemos del pasado. Monitoreamos lo mejor posible lo que está pasando ahora. ¿En qué lugares veo una sequía incipiente? ¿En qué lugares veo pronósticos que me dicen que viene una tormenta importante que puede generar inundaciones? Monitorear el presente. Y después el futuro. ¿Qué puedo decir de lo que va a pasar con el clima en el futuro? Pero no en el futuro, en los próximos 40 años. No, no. ¿Qué podemos decir que va a pasar en las próximas 2 semanas? En los próximos 3 meses, cosa de ir informando decisiones, informando planes. Entonces, primero, identificar las vulnerabilidades. Segundo, tratar de trabajar con las incertidumbres. Tercero, identificar qué intervenciones podemos promover que reduzcan la vulnerabilidad. Una fundamental, educación en salud, lo que estamos haciendo hoy. Esto de juntarnos 2 comunidades, comunidades que trabajan en clima con gente que trabaja en salud pública, empezar a entendernos mejor cuáles son los tipos de información que pueden ayudar en nuestro trabajo. Y después cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, campañas de vacunación, campañas para mejorar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable de buena calidad, la gestión de residuos. ¿Cuáles son las intervenciones que hoy podemos implementar para reducir la vulnerabilidad? Y después la otra cosa es que uno puede hacer todas estas cosas bien. Uno identifica los sectores más vulnerables, más o menos maneja todas las incertidumbres, identifica las intervenciones, igual nos va a pegar una sequía, igual nos va a pegar las inundaciones. Entonces, precisamos además una serie de actividades en relación a instituciones fuertes, políticas públicas, que o bien reduzcan los riesgos o lo transfieran. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay una cantidad de riesgos asociados al clima que no los vamos a poder manejar. Entonces, esa parte que no podemos manejar se transfiere. Se transfiere con el concepto de seguros. Se transfiere con alertas tempranas que tengan bien adjudicados recursos financieros para que no sea simplemente una cosa teórica. Entonces, así es como nos ordenamos nosotros en el Instituto de Clima y Sociedad, con estos 4 pilares para gestionar. Y yo espero, se los comento porque a mí me ha ayudado mucho y de repente ustedes pueden encontrar en su trabajo esta manera también de organizar o de ordenar, digamos, el trabajo en el área de clima y salud. Entonces, empecemos con ejemplos, con esto de identificar vulnerabilidades. Esto, por supuesto, es muy particular y varía muchísimo dependiendo en cada región que trabajemos, pero ¿cuáles son las cosas típicas? Poblaciones en zonas inundables, poblaciones en zonas de derrumbes, por ejemplo, en las favelas de Brasil,
En el caso de Río, por ejemplo, cada vez que hay lluvias frecuentes son un desastre. Poblaciones vulnerables en los climas donde hay alta probabilidad de ola de frío, por ejemplo, los países del sur, de América del Sur. Todo el tema de viviendas precarias con riesgos de daños por vientos y lluvias, poblaciones susceptibles a enfermedades infecciosas. Ahora, la información climática aislada no sirve para nada. Lo tenemos que integrar a otra, para entender qué es lo que está pasando, cuál es el impacto del clima o no del clima. Por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil cuando se empieza a aumentar la producción de soja en Mato Grosso, un área que no tenía, un área donde había problemas de dengue, después la ruta del dengue coincide con la ruta de la soja por los camiones que vienen desde aquella zona hasta los puertos donde se importan en el sur de Brasil. Entonces, ¿eso es impacto de clima? No, esto es impacto de movimiento, de gente que viene de una zona con riesgo a una zona que no lo tenía. O migrantes en Perú, una cosa parecida, migrantes que vienen de la parte selvática tropical del Perú y van a trabajar a cordillera y llevan también con ellos enfermedades que antes en esas regiones no existían. Entonces, entender, siempre pensar que nunca estamos pensando en una dimensión, en el clima, ¿no? Es cómo el clima está interaccionando con estas otras variables. Y les voy a poner un ejemplo para que vean cómo es importante integrar este conocimiento. Esta gráfica lo que muestra es, en este eje acá, muestra requerimiento anual de alimentos. Entonces, cuando ustedes ven 100%, quiere decir que estas tres poblaciones de tres lugares distintos del este de África, si están cerca del 100%, es que están siendo capaces de generar su propio alimento. Entonces vemos las tierras altas de Etiopía que más o menos en promedio justo generan la cantidad de alimento que necesitan. Tierras altas en Tanzania que generan bastante más de lo que precisan en promedio. Y esto en el río Limpopo, donde generan muchísimo más en promedio de lo que precisan. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué sistema, qué población de estas es la más vulnerable a la variabilidad climática? Uno diría, y bueno, cuanto más capaces son estas poblaciones de generar alimentos, menos vulnerables son a cualquier riesgo, incluyendo la variabilidad climática. Pero fíjense que no. Cuando uno mira qué es lo que está, de dónde vienen esos alimentos, fíjense que en este caso del Limpopo, la enorme mayoría de los alimentos que en promedio superan sus requerimientos vienen de un cultivo que es el maíz. Entonces, ¿qué pasa? Basta que un año en esta región la lluvia no sea suficiente para sostener un buen cultivo de maíz, inmediatamente la generación de alimento en esta población baja muchísimo. En cambio, en este otro caso, en las tierras altas de Etiopía, fíjense que una buena parte de la generación de alimentos viene de la compra, hay gente que trabaja fuera del establecimiento, genera un ingreso, con ese ingreso compra, y entonces hay este sistema, si bien en promedio está bastante ajustado en la cantidad de alimentos que genera, es mucho más estable que si yo dependo todo de un cultivo. Un ejemplo sencillo para mostrarles cómo tenemos que integrar información y cómo tenemos que medir esta vulnerabilidad. Eso es en relación a vulnerabilidades. Pensamos ahora qué podemos hacer con el tema de las incertidumbres. Cómo aprender del pasado, cómo monitorear el presente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos decir de lo que puede pasar en los próximos días? Típicamente usamos pronóstico del tiempo. Eso es importantísimo para decisiones inmediatas. Ahora, tenemos que tener estos pronósticos en contexto. Por ejemplo, acá tenemos un mapa que muestra América, México, América Central, América del Sur, y está mostrando cuánto lluvia se espera en los próximos 6 días, expresados en milímetros. Entonces, estos colores medio rojizos están diciendo que ahí se espera que va a haber como 200 milímetros en los próximos 6 días. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso es mucho?
¿Cuánto más que lo normal es eso, 200 milímetros en la próxima semana? Entonces, ahí ya usamos la misma información, pero la expresamos en forma diferente. La expresamos como qué porcentaje del promedio es lo que se espera. Entonces, fíjense que en realidad en esta región de Perú es donde se espera el doble del promedio de lluvia. O sea, pongamos estos pronósticos en contexto. Solamente los 200 milímetros no nos dicen mucho. Acá sí nos dice, esto es el doble de lo normal. Y la tercera cosa es preguntarnos, bueno, pero ¿cuán inusual es esa cantidad de lluvia? Porque de repente eso es lo normal, que en esta es la época donde empieza a llover más que el promedio, etc. No. Entonces ahí no, fíjense que en esta región de América Central esto pasa solamente una vez cada 10 años. Entonces, no solamente miremos los datos de pronóstico, sino pongámoslos en contexto. Armemos estas herramientas que nos permiten fácilmente darnos cuenta no solamente cuántas lluvias uno puede esperar, sino además qué quiere decir eso, cuál es la importancia relativa que tiene esa cantidad de lluvia. Solo quería recordar que quedan 10 minutos para el cierre de esta presentación. Perfecto. Y después, la otra es avanzando hacia los próximos meses. Esto que yo le mostré para unos días, para los próximos meses, la pregunta que uno puede hacer para programar sus actividades. ¿Cuánto va a llover en los próximos 3 meses? Eso es una cosa que ayuda mucho. Si nosotros no sabemos nada, lo que podemos decir es, en cualquier lugar de América del Sur, para los próximos 3 meses, puede llover más que lo normal, menos que lo normal o más o menos lo normal. Si yo no sé nada de lo que va a pasar en el futuro, cada una de esas cosas tiene la misma chance. 33% de que llueva más, 33% de que llueva más o menos lo normal y 33% de que llueva por debajo. Y eso es lo que muestran las áreas blancas. Estas son áreas donde yo, la verdad es que no sé lo que va a pasar y las tres cosas tienen la misma chance. Pero hay áreas que tienen color. Fíjense que esta área del sureste de América del Sur está diciendo que en vez de tener el 33% de lluvia por debajo en los próximos meses, hay el doble o más de chance de que llueva menos que lo normal. Entonces, esa es y estas otras áreas dicen, no, acá hay el doble de chance de que llueva más que lo normal. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos pronósticos estacionales? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 meses llueva más, menos que lo normal o alrededor de lo normal? Eso es una cosa que es fundamental saber cómo lo podemos incorporar en nuestros planes, en nuestra toma de decisión. Y ustedes pueden decir, pero esto la verdad que no es mucha información. Yo les voy a mostrar una cosa que me parece que les va a cambiar esa manera de pensar. Esto es lo que pasa, esto lo pueden hacer para cualquier localidad del mundo donde ustedes trabajan. Ustedes tomen la lluvia mensual, en este caso es en una localidad en el suroeste de Uruguay, la lluvia mensual en milímetros, para enero, febrero, marzo, abril, en promedio de los últimos casi 100 años. Entonces fíjense que en esa localidad llueve más o menos una cantidad parecida todos los meses, en promedio de 80 años. Ahora, esto es el promedio de largo plazo. ¿Qué pasa si yo elijo 15 años al azar? Y entonces ahora grafico la lluvia mensual de esos 15 años que yo elijo así al azar. ¿Saben lo que pasa? Pasa esto. Acá tenemos en los círculos grandes rojos la lluvia promedio de los últimos 100 años. Y acá cada una de esas líneas es lo que pasó en 15 años diferentes. Fíjense, encuentren un año que se parece al año promedio. Ni lo busquen, no hay. Ningún Walter, año. ¿Ya? Sorry to interrupt you. We have about 10 minutes left, so perhaps we can move on to water and food security if possible. Interrumpiendo, quizás podamos hablar ahora de la inocuidad y la seguridad de los alimentos y hídrica. El año promedio, y de hecho la probabilidad de que un año sea promedio es cero, pero sin embargo la planificación, las decisiones, ¿cuántas veces uno lo hace o las instituciones lo hacen pensando en un año
promedio, uno dice normalmente en este lugar, esto es lo que sucede, esto es lo que normalmente sucede con la temperatura, normalmente las lluvias comienzan en esta época. Esas son las cosas que tienen directamente que ver con seguridad alimentaria, con planificación de respuesta a desastres. Es cualquier información que nos dé algo de información para poder prepararnos mejor a lo que uno puede esperar es fundamental. Y esta información probabilística de qué es lo que... Hasta ahora, si uno usa la típica situación es que uno planifica en base a información con probabilidad cero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para estar mejor preparados para saber si vamos a sufrir un problema de seguridad alimentaria? ¿Cómo surge un problema de seguridad alimentaria? Con bajas lluvias, bajas cosechas, problemas de desastres durante la cosecha de los cultivos. Entonces, cualquier información que nos permita estar mejor preparados para lo que uno puede esperar, va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones racional, va a ayudar muchísimo a lo que es la planificación. Yo no voy a hablar de esto, tenemos muy poco tiempo, y además esto es el área donde ustedes trabajan, qué es lo que es necesario hacer para reducir las vulnerabilidades en cuanto a educación, a problemas de vacunación. No voy a entrar en esto, porque esto es lo que ustedes hacen, pero la única cosa es que esto lo incluyo para mostrarles cómo en nuestro esquema de trabajo lo estamos incluyendo. Y lo mismo es esto otro que es tan importante para nosotros, que es cómo aprovechamos los sistemas de alerta temprana, cómo combinamos el pronóstico de los próximos meses con el pronóstico de los próximos días para estar mejor preparados a estas situaciones de problemas de agua potable, problemas de seguridad alimentaria, esas cosas. Ahora, la última cosa es que yo creo que es fundamental desde el punto de vista práctico, es cómo se transmite este conocimiento de clima para ser incorporado en amenazas de salud, en amenazas de seguridad alimentaria, en amenazas de desastre, en amenazas de agua potable. ¿Cómo hacemos para...? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Dónde están los desafíos? ¿Por qué esto no se está usando más? Yo les voy a decir lo que es, para mí, un gran desafío que estamos viendo. Todos estamos de acuerdo que si uno quiere mejorar lo que es la preparación de problemas de seguridad alimentaria, de problemas de agua potable, de problemas de desastre, uno debería informarse, apoyarse en la ciencia. Ahora, la ciencia hoy está informando las decisiones en salud pública, en problemas de salud alimentaria, en problemas de manejo de recursos hídricos. Yo creo que no, hay una brecha que todos sentimos entre lo que es la generación de ciencia y la información a decisiones y políticas públicas concretas. ¿Y por qué es eso? Es por cómo trabajamos. ¿Cómo trabaja un tomador de decisión que está trabajando en problemas alimentarios, en problemas de manejo de agua? Tiene un enfoque holístico, tiene un enfoque integrado, muchas veces intuitivo. Tiene que estar mirando no solamente el clima tiene que estar mirando la parte social, la parte de vulnerabilidad de las viviendas. Tiene un enfoque muy integrado. ¿Y cómo trabaja la ciencia? La ciencia trabaja exactamente en forma opuesta. Cada vez la ciencia se especializa en cosas cada vez más chicas. Y entonces se sabe mucho de cosas muy especializadas, pero no hay nadie que conecte esas islas de conocimiento. Entonces, el tomador de decisión está navegando en un mar de ignorancia, un mar donde cada vez que toca una isla hay muchísimo conocimiento, pero necesitamos gente que sea capaz de integrar este conocimiento. Esto que se está haciendo en este curso es fundamental por eso. Ustedes son personas trabajando en salud pública que tienen que ser capaces de integrar conocimiento de clima en su trabajo. Y la otra cosa es la ingenuidad con que nosotros planteamos cómo usar la investigación y la ciencia para informar tomadores de decisiones. Este es el típico esquema que un investigador se plantea cuando, por ejemplo, queremos informar en el tema de seguridad alimentaria, sabemos que nuestros usuarios finales van a ser los agricultores y el ministerio.
Sabemos que hay agentes intermediarios clave, como los servicios de extensión y los institutos meteorológicos, y nuestro esquema de trabajo es este. Pensamos que esta es la manera como vamos a generar información, vamos a ayudar a desarrollar capacidades del Instituto Meteorológico, vamos a trabajar con el servicio de extensión para que mejore su comunicación con los agricultores y trabajar en el tema de seguridad alimentaria, vamos a ayudar al Ministerio, a Política Pública. En la realidad esto no es así, en la realidad lo que sucede en la práctica, cuando uno mapea cómo viaja la información que uno genera, es así. Es sobre redes que son mucho más complejas de lo que uno al principio se planteaba. Entonces, acá es la otra cosa que es fundamental para nosotros en lo que es la generación de la información. Es si de verdad queremos informar política pública, de verdad queremos informar decisiones, tenemos que entender estas redes. Tenemos que entender dónde hay eslabones que son débiles o que no existen. Tenemos que entender cuáles son los eslabones claves. Y esto requiere que tengamos información interdisciplinaria. No puede ser una cosa especializada y además requiere que nuestras universidades generen gente capaz de integrar conocimiento. Son fundamentales los especialistas, pero son tan importantes o más las personas que son capaces de integrar y traducir este conocimiento. Entonces, volviendo desde el principio, para terminar, en cambio climático lo fundamental es la reducción de gases de efecto invernadero y acuérdense que el 70% proviene de energía. La verdad es que no sabemos cómo va a ser el clima del futuro a la escala que precisamos para informar decisiones concretas, para informar políticas públicas. Lo que sí sabemos es que va a haber eventos más extremos y más dañinos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la adaptación. Y una buena manera de hacerlo en forma concreta es preguntarnos qué podemos hacer hoy para estar mejor preparados para el futuro. ¿Qué cosas podemos hacer hoy para mejorar la adaptación? ¿Cómo nos ordenamos? Yo les presenté la manera como nos ordenamos nosotros en nuestro instituto. Espero que esto les sirva. Hay una cantidad de otras maneras posibles de hacerlo. Lo importante es decir qué podemos hacer hoy. No pensando en el año 2080, ¿qué podemos hacer hoy para este año? Para informar decisiones, para hacer realmente tener impactos concretos sobre problemas reales como seguridad alimentaria, desastres, problemas de agua, para informar esas decisiones tenemos que integrar conocimiento. Y para integrar conocimiento tenemos que hacer cosas como la que estamos haciendo hoy, tener estas instancias de intercambio, que ustedes puedan tener intercambio con gente que trabaja en ciencia y que ustedes lo puedan traducir e incorporar a su trabajo. Y precisamos desde las universidades formar gente capaz de integrar. Hoy nuestras universidades generan mucha gente muy especializada, y está bien. Precisamos además gente que pueda integrar el conocimiento y pueda hablar en el mismo lenguaje que habla un tomador de decisión, una persona que trabaja en política pública. Y llegar a la información es otra cosa que para nosotros es importantísimo. Llegar al usuario final requiere entender cómo es que funcionan estas redes. No alcanza solamente con tener buena investigación. Esa investigación tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser integrada, tiene que ser participativa, tiene que escuchar a la demanda de a quien estamos tratando de ayudar. Discúlpenme, creo que me pasé unos minutos, pero esto es lo que tenía para compartir con ustedes y quedo atento a preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente. Hay muchos comentarios positivos en el chat. Por favor, sus preguntas en el espacio de Q&A las vamos a postular al final de las dos presentaciones. Entonces vamos a dar ahora paso a la doctora Vivian Camacho. Por favor, si puede prender la cámara y voy a compartir su presentación. Adelante, gracias. Muy buenas tardes. Buenos días para depende de dónde estamos. Es un mapuche cacho en tu cuicunapa, jatunapaigo y tu cuicangunapa.
Soy la doctora Vivi Camacho, directora general de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud de Bolivia, también coordinadora de Salud de los Pueblos Bolivia. Es una alegría estar con ustedes en esta primera versión de este curso tan importante de respuesta al cambio climático desde la salud que vayamos construyendo en nuestra Latinoamérica, pero también para el mundo. Siguiente, por favor. Quiero presentarles el caso de Bolivia y el objetivo de la clase de hoy es describir las perspectivas indígenas sobre la conexión entre la alimentación, el agua y la salud de los ecosistemas y las implicaciones para la salud humana. Siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, he preparado para ustedes esta ponencia. Justamente ahora estoy en Brasilia. La vida me trajo aquí. Estamos trabajando con Salud de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, con el organismo de Tratado de Cooperación Amazónica, poniendo sobre la mesa el debate y la consideración sobre la medicina tradicional ancestral. Ante el cambio climático, nuestros pueblos indígenas tienen respuestas importantes de las que necesitamos aprender. Siguiente, por favor. Primero que nada, necesitamos remarcar que salud es un derecho humano, no es una mercancía. Y esto es sumamente importante. En un momento de pandemia global que se nos dice tienen que todos lavarse las manos muchas veces al día, hay comunidades donde ni siquiera tienen agua, hay comunidades donde las condiciones de vida no lo permiten. Entonces, necesitamos retomar que salud es un derecho humano, no una mercancía. Asimismo, como el alimento sano y el agua limpia son un derecho humano. Esto porque cuando vamos a ver, como el doctor Walter ha explicado, es un tema de ya mismo, ya nos está ocurriendo. Tenemos migrantes climáticos que justamente son las poblaciones indígenas afectadas históricamente que las que están padeciendo más estos temas de sequías, de inundaciones, de cambios bruscos en las formas en las que el clima se manifiesta en sus territorios. Y justamente ahí necesitamos abordar el tema de la justicia social. El alimento sano, el agua limpia son un derecho humano y los estados son garantes de estos derechos. Necesitamos también remarcar la determinación social de salud, que significa dignidad y justicia social para nuestros pueblos. Como pueblos indígenas, como pueblos que han resistido, como pueblos que estamos desde hace siglos resistiendo con nuestra identidad cultural, es necesario hablar de la justicia social, de la justicia económica, de la justicia climática, de la justicia epistémica. Y además mirar que salud se entiende no solamente como una sola cultura nos ha impuesto en nuestros territorios un modelo de salud en base al genocidio, en base a la colonia. Necesitamos superar esa mirada, ir más allá de la mirada de la macrocultura dominante hegemónica occidental, para reencontrarnos con los saberes ancestrales vivos en nuestros territorios. Siguiente, por favor. Sí, había la encuesta Zoom, la podemos hacer. Si adelante, por favor. Perfecto. Solo no sé cómo regresar, pero ahí está. ¿Ha trabajado o trabaja con temas de interculturalidad en relación con otras culturas y sus formas de ver el mundo? Qué bueno saber el porcentaje, justamente para que vayamos sabiendo cómo vamos a seguir adelante con ese diálogo intercultural. Muchas gracias, Irene. Siguiente, por favor. Entonces, parte de nuestra mirada ancestral. En Bolivia tenemos el reconocimiento de nuestros saberes ancestrales desde el Estado plurinacional. Para nosotros, nuestra medicina ancestral tiene que ver con las ceremonias que nos traen armonía, que nos traen equilibrio. Para nosotros, nuestra medicina ancestral es identidad y resistencia cultural. Ella nos trae justamente la integralidad del ser. Nos trae salud física, mental, espiritual.
porque la espiritualidad de nuestros pueblos es parte de esta salud. Necesitamos también recordar que la medicina ancestral cuida a los animales, a las plantas, a los territorios, a los lugares sagrados. Somos pueblos vivos con nuestra propia cultura y saberes para cuidar de la vida. Siguiente, por favor. La interculturalidad contrahegemónica que estamos trabajando tiene que ver con superar las relaciones de dominación económica capitalista. El sistema mercantil capitalista ha mercantilizado todo. Ustedes han visto durante la pandemia tristemente cómo esto se ha evidenciado mucho más. Por lo mismo, rescatamos que los saberes ancestrales, la solidaridad, la reciprocidad, el cuidado mutuo son valores propios de las comunidades que nos han acompañado a cuidarnos. Necesitamos denunciar y transformar esa mercantilización de la vida para retomar estos valores ancestrales. Seguir promoviendo el diálogo de saberes desde la justicia social y la justicia epistémica. Reconocer que en nuestras comunidades estamos vivos hoy día porque nos han ayudado a nacer parteras, nos han cuidado médicos tradicionales, naturistas, guías espirituales. De otra manera no tendríamos, no estaríamos aquí. Nos habría arrasado distintas enfermedades a lo largo de la historia. Sin embargo, gracias a los saberes ancestrales de los abuelos y abuelas de nuestros territorios, estamos vivos aquí y tenemos este conocimiento efectivo en el territorio. El racismo epistémico niega estos saberes. El racismo estructural histórico que estamos atravesados por ser pueblos indígenas todavía niega y menosprecia los saberes ancestrales. Sin embargo, durante el momento más duro del inicio del momento de una pandemia desconocida en el mundo, nuestros pueblos responden desde nuestra identidad cultural, desde nuestra gobernanza indígena, desde nuestros saberes ancestrales para cuidarnos. De otra manera, nos habría exterminado un virus desconocido, pero no ha sido así, porque hemos respondido con nuestros saberes ancestrales de las plantas, del saber de los territorios, de los espacios rituales, del cuidado y de recuperar que alimento es medicina. Nuestra madre tierra produce nuestro alimento y produce nuestra medicina. Por eso abogamos por la diversidad que nos hace crecer, por la ternura solidaria de los pueblos que luchan y resisten. Siguiente, por favor. Algunos puntos de encuentro sin imposiciones: que un estudioso respete a un sabio de otro color, ver que cada región responde acorde a su realidad nacional, que cada cosmovisión indígena es diferente y diversa, la diversidad nos fortalece, cada quien tiene algo que hacer para sostener y apoyar a la vida, conversar desde lo que hemos acumulado en saber y respeto, sin convencer ni mandar, en diálogo de saberes, imaginación para ser solidarios entre nosotros y con los diferentes, complementando nuestros saberes, sin arrogancias, prepotencias ni descalificaciones. Es más, las diversidades, las diferencias que se complementan, se fortalecen. Es por eso que necesitamos que ambas medicinas dialoguen en nuestros territorios, tanto la medicina convencional académica como la medicina tradicional ancestral. Siguiente, por favor. En Bolivia, hasta antes del golpe fascista y racista que hemos vivido, existía el Viceministerio de Medicina Tradicional. Esperamos que se recupere esta instancia. Es desde el Estado que se reconoce con la Ley 459 a los sabios y sabias de nuestros territorios. Es desde la medicina tradicional ancestral que nuestros pueblos han resistido históricamente. En muchas comunidades, si hacemos memoria, hasta cuando éramos niños no teníamos ningún médico cerca, no teníamos nadie que cuida el territorio, pero siempre han estado sabios y sabias cuidándonos con los conocimientos ancestrales, con las plantas, con las ceremonias, con las propias enfermedades reconocidas por cada cultura. Siguiente, por favor. Existe la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural en el marco del Vivir Bien para Bolivia. Se basa en los principios de participación social, interculturalidad, intersectorialidad e integralidad, justamente para que este diálogo intercultural sea posible, para que ambas culturas puedan dialogar, porque una monocultura dominante hegemónica históricamente ha fallado a los pueblos indígenas del mundo. Sin embargo, estamos aquí porque nuestros saberes siguen vivos. Desde se promueve la complementariedad y la reciprocidad, impulsando el diálogo de saberes para una salud integral e incluyente, sobre todo con los pueblos indígenas que han sido históricamente marginados, porque nuestra medicina ancestral cuenta con un calendario agrícola, ritual, festivo, el cuidado de la madre tierra y la producción de alimentos sanos. Siguiente, por favor. Para nosotros tiene que ver con
respetar a la madre tierra, avanzar en la descolonización de la salud, respetar que somos, venimos de estos conocimientos. Venimos de momentos en los que nuestros pueblos se han cuidado con sus saberes, y esto es necesariamente parte de la historia. Olvidar o dejar de lado que un sistema monocultural capitalista está destruyendo la vida es simplemente ignorar la realidad que estamos padeciendo en los territorios. Para nosotros, Madre Tierra, ella es la que nos da alimento, ella es la que nos da medicina, por eso hacemos las ceremonias en agradecimiento a ella. Siguiente, por favor. Nuestro calendario agrícola ritual festivo nos recuerda las ceremonias de siembra, de cosecha, los ciclos de vida, los ciclos del universo. Acabamos de celebrar en el sur global la fiesta de la Chacana, la fiesta de la Cruz del Sur, que justamente nos recuerda que somos criaturas del cosmos, somos criaturas del sol, de la luna, de las estrellas, y los ciclos de estos alimentan nuestra vida, cuidan a los alimentos, que crezcan los alimentos, que haya fertilidad en la tierra, que haya salud en los territorios. Recordar esto es retomar una ciencia profunda ancestral que todavía nos recuerda en los lugares sagrados de varios territorios. Siguiente, por favor. Tenemos sabios y sabias vivas en los territorios que con sus rezos, sus cantos, su espiritualidad propia protegen y cuidan el territorio. Siguiente, por favor. Esta canción dice: salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida. Esto es parte de lo que vamos recordando, esto es parte de lo que Bolivia propone para el mundo. Por eso, si ustedes saben que existe el Día Mundial de la Madre Tierra, que es el 22 de abril, es gracias a que Bolivia ha hecho estas gestiones ante el mundo entero, y ahora el mundo está recordando que somos parte de ella. Que si no hay salud de la madre tierra, que si no hay salud del agua, del alimento, si no tenemos aire sano, aire limpio, agua limpia, nadie va a tener salud. Siguiente, por favor. Como partera también del pueblo quechua, pues estamos promoviendo el tema de las comunidades cuidadoras de la vida, comunidades que se acompañan para cuidarse. El individualismo de una monocultura capitalista nos ha enseñado a sobrevivir como sea, que tú solo con tus méritos, con tu meritocracia, con todo el dinero que puedas juntar en el banco indignamente, aún así vas a sobrevivir, y es mentira. Y eso se ha demostrado durante la pandemia. Los cuidados comunitarios, colectivos, solidarios, recíprocos, han hecho que nuestras comunidades resistan, y es lo que necesitamos para retomar la humanización en salud, es lo que necesitamos para saber que interdependemos, que nos interconectamos, y que cuidando la salud de la Madre Tierra estamos cuidando absolutamente nuestra salud y la salud de nosotros y de las siguientes generaciones. Siguiente, por favor. Con algunas propuestas para seguir llevando adelante la colaboración sur-sur. En el sur global necesitamos poner esto en la mesa, porque no es posible que en un tema de justicia climática hay un 99% del mundo que tiene las riquezas de todo. Hay un 99% que sostiene al 1% del mundo. Entonces, no es justo que nos digan que el sur global estamos envenenando al mundo cuando el norte global lo ha hecho y lo sigue haciendo. Por eso, enfrentar el filantrocapitalismo, necesitamos promover investigación soberana en salud, conciencia, investigación e innovación en la región, profundizando sobre interculturalidad y salud hacia una soberanía en salud. Necesitamos articular y complementar las diferentes medicinas para el cuidado integral de la vida. Hasta el día de hoy, la medicina capitalista está orientada solamente al lucro y la ganancia, no al cuidado de las comunidades. Si no hay agua limpia, si no hay alimento sano, no hay salud para nadie. Implementar procesos de aceptación, reconocimiento y valoración de sentires, conocimientos y prácticas ancestrales. Si ustedes revisan estadísticas, si ustedes tienen la conciencia y el compromiso del cuidado de la vida, revisen, por favor. 2/3 de la humanidad nos seguimos cuidando con nuestros saberes ancestrales, y los pueblos indígenas del mundo están resguardando los territorios, las fuentes de agua, los territorios donde todavía se mantiene la vida. Porque en los desiertos de cemento de las grandes capitales, la gente ha fallecido más porque no tenían ni una planta para sanarse. Necesitamos sobre todo organización de poder popular para una salud efectiva en el territorio. Gracias a que la gente se organiza para cuidarse, se organiza para defender sus derechos, es que se puede sostener el derecho a la salud de todos. Siguiente, por favor.
Soy parte de la red de comunicación indígena de la Via Yala y es ahí que hemos traducido los mensajes ante COVID, hemos traducido y seguimos compartiendo nuestros saberes, nuestra identidad, seguimos difundiendo lo que está pasando en el mundo y es gracias a la comunicación indígena que hemos sostenido en los momentos más críticos a nuestras comunidades. Es importante difundir que este curso no se quede solo aquí para que ustedes tengan un cartón más, sino para que vayamos a que en nuestros territorios la calidad de vida, la dignidad, la alegría, la esperanza renazca. Siguiente, por favor. Soy parte de la Comisión de Alto Nivel Alma-Ata 40 años. Como comisionada de Alto Nivel de las Américas, hemos trabajado el documento de Universal Health in the 21st Century, 40 Years of Alma-Ata. And then we have proposed this document and we presented this with President López Obrador in México. Como parte de la Comisión de Alto Nivel de Salud, hemos planteado estos temas para que la interculturalidad de salud sea parte de lo que se vienen trabajando en los países. Estamos presentando en distintos lugares porque la Declaración de Alma-Ata te llama a trabajar con medicina tradicional, con justicia social y con intersectorialidad. No se trata de que como sector salud estemos a un lado, necesitamos articular con los ministerios de Agricultura, Ministerio de Agua, Ministerio de Culturas, Ministerio de Educación. Necesitamos estas articulaciones en el territorio. Siguiente, por favor. Hemos trabajado en base a documentos internacionales, la política de etnicidad y salud de la Organización Panamericana de Salud. Si ustedes desconocen, les invito a investigar. El Plan de Salud para la Juventud Indígena, también trabajado con el FILAC. Siguiente, por favor. También soy parte de la Plataforma Indígena ante COVID-19 y hemos presentado documentos importantes durante el 2020, donde se recopilan que las acciones comunitarias desde la medicina ancestral han cuidado efectivamente de los territorios. Ahí les dejo el sitio. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que nos trae aquí, el cuidado de la madre tierra, ustedes han escuchado muy bien al doctor Walter, que ha precedido excelentemente este caso. No es para mañana, no es de aquí a 10 años. Es ahora que la tierra está padeciendo estos impactos duros de un sistema monocultural capitalista, extractivista, que irrespeta y además toda esa riqueza se va para el 1% de la humanidad y no se redistribuye. Necesitamos seguir promoviendo la vida comunitaria digna de nuestras poblaciones. Necesitar recordar que somos ese cambio que queremos ver, como nos ha dicho Gandhi. Es el tiempo del florecer de los pueblos. Está en nuestras manos que hagamos algo para la siguiente generación. La siguiente generación merece vivir aire limpio, agua limpia, alimento sano. Es necesario celebrar que la diversidad de pensamiento, la diversidad de saberes, la pluralidad de saberes protege la biodiversidad. Siguiente, por favor. Doy paso a la votación en Zoom. ¿Cree que es posible avanzar hacia el diálogo intercultural para avanzar, para encontrar respuestas a la crisis climática mundial? Muchas gracias por esta respuesta, porque eso quiere decir que hay predisposición, hay escucha, hay interculturalidad, y eso es lo que nuestro pueblo, nuestro mundo necesita, respetar la diversidad cultural para el cuidado de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Recordamos que salud es derecho humano, no mercancía. Soy parte del People's Health Movement, Movimiento Mundial de la Salud de los Pueblos. Estamos en los 5 continentes. Hace varios años, esto se ha iniciado en Sabah, Bangladesh, el año 2000, y ha seguido adelante con las cumbres mundiales de salud de los pueblos. El año 2012 en Sudáfrica me eligen para coordinar Latinoamérica hasta el 2017. Y estamos entre distintas redes académicas, territoriales, sociales, contribuyendo a la lucha por el derecho a la salud. También soy parte de la Red Unida de Universidades Internacional de Brasil, inicié en Brasil, y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Pueden buscar escritos, pueden buscar referencias en los territorios de todo esto. Siguiente, por favor. También hago parte de la Biblioteca Virtual en Salud, donde tenemos referencias de medicinas tradicionales integrativas y complementarias en salud.
Ahí les dejo el sitio para que puedan averiguar, porque una medicina integral cuida la tierra, cuida el territorio, cuida los espacios, cuida y respeta la espiritualidad propia de cada quien. Y es en ese cuidado interconectado, colectivo, solidario, cariñoso, que la vida puede renacer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí estamos. Yo sé que tenía un tiempo limitado, es por eso que me he limitado solamente a presentar estos slides. Sin embargo, hay mucho que tenemos que seguir trabajando, mucho que tenemos que seguir transformando. Muchas veces las leyes están interesantes en el papel, pero ¿cómo bajamos al territorio? Eso es lo que nos toca. Y cuando necesitamos hablar del cuidado integral de la vida, es una tarea colectiva de intercuidados, es una tarea entre todos. No es solamente ponernos en el banco de los acusadores. Incluso la gente que tiene ese 1% de dinero. Si usted no está haciendo un viaje a Marte a pasear este fin de semana, usted no es parte de ese 1%. Así que todo mundo que tomamos agua, necesitamos reflexionar, unir fuerzas, unir las voluntades, unir la capacidad técnica, la capacidad política, la capacidad social, para hallar respuestas ante este cambio climático ahora. Y es desde ese compromiso y desde ese amor grande por la vida que necesitamos hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Camacho. Qué privilegio el día de hoy tener a nuestros dos ponentes. Vemos muchos comentarios positivos y seguro que quieren conocer mucho más. Tenemos un espacio ahora para unas pocas preguntas. La primera, por favor, para Walter. Hay una pregunta sobre el concepto de la dieta climática, una dieta con baja o nula proteína de origen animal, que son los que causan la deforestación. ¿Cómo prepararnos para una visión de esta naturaleza? La primera cosa que yo diría es, me parece que hay que diferenciar, que cuando uno habla de dietas en base a proteína animal, sistema de producción, animales que generan deforestación, es una generalización demasiado grande y me parece que es el tipo de cosa que tenemos que evitar para tener argumentos fuertes. La verdad es que hay sistemas de producción de alimentos que son sostenibles y sistemas de producción de alimentos que no son sostenibles. Yo creo que, ojalá en el futuro inmediato, los sistemas de producción de alimentos no sostenibles se vayan eliminando. Hay un movimiento que yo creo que es bien interesante, sobre todo de generaciones jóvenes, que le están dando importancia a cosas que mi generación no le daba. Le están dando importancia a cómo se produce el alimento, si el lugar donde se produce alimento hay problemas sociales, explotación social, si hay impactos ambientales. Entonces, a mí lo que me parece que es fundamental es no generalizar, porque eso pierde fuerza como argumento. Entonces, hay situaciones donde hay algunos sistemas de producción, por ejemplo, de producción animal, que es lo más cuestionado, que son sostenibles, yo creo que sí. Yo creo que hay situaciones donde lo que se está haciendo es producir proteína animal en ecosistemas naturales, que se conservan como ecosistemas naturales, que hace 8 millones de años que tienen herbívoros grandes pastando, que eso es, lo que hay que hacer es asegurarse que esos sistemas se mantienen en una manera sostenible. Y hay sistemas que yo creo que no son sostenibles, un sistema que no tiene en cuenta bienestar animal, que no tiene en cuenta el impacto ambiental, que no tiene en cuenta las inequidades sociales, esos sistemas no son sostenibles. Pero yo digo, cuidado con hablar de una cosa como que fuera toda una cosa homogénea, porque la verdad que no lo es. Muchísimas gracias. Una pregunta para la doctora Camacho. ¿Cómo se compagina la filosofía del vivir bien o del buen vivir en este momento con la política de salud en Bolivia? Es una pregunta muy linda porque es un espacio en construcción. De hecho, estamos en construcción de un Estado plurinacional que respete a las nacionalidades indígenas originarias campesinas. Y no es fácil porque acabamos de vivir un golpe racista el 2019 y yo he padecido esos ataques solamente por ser parte de una radio indígena comunitaria.
El racismo es parte de aquello que hay que deconstruir y transformar y sanar profundamente. De lo contrario, no estamos mirando mínimamente la causa de lo que está causando el cambio climático. Entonces, necesitamos ver de esta construcción colectiva del buen vivir y del, se han hecho elaboraciones lindas en Cancillería los últimos años. Esperemos que esas estén disponibles también para que ustedes las puedan leer. Ese es un más kansai, es ese nuevo horizonte civilizatorio al que queremos aspirar. No es solamente el indígena cuida solo para él, solo para este chiquitito, solo para este pueblo los conocimientos, es para el mundo entero. Es para todos nosotros, todo mundo que nació en esta tierra. Si usted bebe agua, es porque ella está amamantando su vida. Ella es nuestra madre, ella nos da alimento, ella nos da medicina. Entonces, todos somos hermanos. No importa qué color sea usted, no importa qué lengua tenga usted. Importa que nacimos en este mundo y tenemos derecho de existir dignamente. Y ese buen vivir se trata de reconocer estos saberes diversos, se trata de reconectarnos con esto que nos conecta literalmente cuando ustedes tienen sus ciclos hormonales, el ciclo circadiano de despertar, abrir los ojos, despertar y dormir, está influenciado directamente por los rayos del sol, está influenciado directamente por los rayos de la luna. Si usted trabaja en hospital, sabe que en lunas llenas tenemos muchos más partos porque el movimiento de las aguas es influenciado por la luna, igual que nuestras hormonas. Si usted tiene... Hay estudios sumamente importantes de cómo los rayos del sol y de la luna nos afectan directamente. Eso nos está recordando que somos criaturas del cosmos. Nos está recordando que tenemos esta sabiduría, que nuestro cuerpo responde a todo esto. Entonces, ese buen vivir relacionado a la construcción del Estado plurinacional no es solamente para Bolivia. Chile está tomando el ejemplo y otros países también. Y necesitamos recordar que uno solito no va a sobrevivir, necesitamos sobrevivir juntos, necesitamos recordar que si la humanidad necesita y quiere prosperar y sobrevivir, necesitamos apoyarnos, escucharnos y aprender de la diversidad para cuidar la biodiversidad. Muchísimas gracias. Creo que quedó la falta de un ejemplo concreto, pero entiendo que si es un proceso en construcción, todavía no estamos en ese punto para dar ejemplos concretos. Una pregunta para Walter sobre la mega sequía que afecta desde mediados de 2019 la cuenca del Paraná y otras vastas regiones de Sudamérica. ¿Cuáles son las experiencias aprendidas de este evento climático extremo inédito en la región en términos de seguridad alimentaria? Eso es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, cuáles son los impactos que genera el cambio climático. Yo repito, creo que hemos perdido demasiado tiempo y demasiado recurso en trabajar con escenarios para el año 2080. Todos los años tenemos alguna evidencia de lo que es el impacto del calentamiento global sobre la variabilidad, los eventos extremos hoy. Entonces, esta mega sequía que es, digamos, en Australia hubo hace un par de años una sequía similar, en el sur de Estados Unidos, suroeste, hubo otra sequía. Son todas evidencias de que esos son los eventos a los que tenemos que aprender a adaptarnos. Esos son los eventos que generan problemas serios de producción de alimentos, de seguridad alimentaria. Cuando esto no es solamente para el caso del cambio climático. Cuando tenemos una población que es vulnerable y a esa población vulnerable le agregamos una presión, esas son las poblaciones que sufren más. Entonces, en el caso del cambio climático no es una excepción. Cuando hay un evento extremo que afecta a la producción de alimentos, ¿quiénes son los que más sufren esos eventos extremos? Son las poblaciones más vulnerables, ya sea porque no producen el alimento para su propio consumo o ya sea porque el alimento, al ser más escaso, aumenta de precio y no acceden a poder comprarlo. Entonces, yo lo que creo que lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Australia, lo que pasó en el sureste de Estados Unidos, son todos eventos de los cuales tenemos que aprender. Eso, tenemos que aprender. Nosotros trabajamos con ese enfoque que yo les mencioné de los cuatro pilares. Usen el enfoque que sea, pero traigan el cambio climático a hoy. No sigamos pensando en el cambio climático como el problema de las futuras generaciones. El problema del cambio climático es hoy y tenemos evidencias permanentes de que esa frecuencia y ese daño de eventos extremos está aumentando.
Entonces, trabajemos en eso, trabajemos en el cambio climático hoy. Muchísimas gracias. Una pregunta ahora para la doctora Camacho. ¿Cómo la ciencia y qué tipo de ciencia puede aportar al proceso de salud intercultural y es posible dentro de las estructuras institucionales actuales? Esta es una pregunta sumamente compleja que tiene que ver con la realidad propia de cada país. En Bolivia somos mayoría indígena originaria campesina. Incluso antes del golpe hemos estado trabajando con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en un encuentro de sabios y sabias y también académicos para impulsar el diálogo intercientífico, que existe una ciencia moderna occidental tristemente demasiado ligada a los intereses corporativos capitalistas, gente que ni siquiera conocemos, pero que viene y toma los territorios, toma las fuentes de agua y está depredando y está dejando a varias comunidades sin territorios y cómo sobrevivir. Pero también hay científicos de estas áreas, como los que se han estado presentando en todo este curso, que están totalmente involucrados y con su corazón para el cuidado de la humanidad. Esta ciencia basada en el cuidado colectivo, esta ciencia basada en el cariño que tengamos por la vida, es parte de lo que necesitamos seguir impulsando junto a la ciencia ancestral que todavía está viva. Ustedes vean aquellos megalitos, ustedes vean aquellas construcciones maravillosas en el Tahuantinsuyo. En el Cusco existen, como parte del Tahuantinsuyo, existen los conductos de agua, ingeniería hidráulica de hace más de 500 años vigente hasta el día de hoy que no se ha podido replicar con la ingeniería actual. Entonces necesitamos recordar que venimos de pueblos profundamente sabios, de pueblos milenarios que todavía están preservando parte de ese conocimiento pese al genocidio y al exterminio. Entonces el diálogo intercientífico tiene que ser esta predisposición a sentarnos a entender otros paradigmas de vida, a sentarnos con esa predisposición de una mente abierta, de un corazón abierto para recibir otro pensamiento, otro sentimiento. Nuestros hermanos y hermanas en el sur global, la mayoría de pueblos indígenas, son quienes más están sufriendo ya las características devastadoras del cambio climático ahora. Es esto, apoyo mucho esta postura del doctor Walter, porque es ahora que tenemos que ver cómo vamos a actuar. Que este no sea un curso más, que te vayas con un proyecto y que si hay otro curso que cuentes lo que has hecho tú en tu territorio. No es solamente otra colección para un título más, para que luego seas más en la categoría social ganando más dinero, porque ni ganando más dinero, si no tienes agua limpia, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para un trasplante renal? Entonces necesitamos hacer conciencia. El centro es la vida, no el mercado. Muchas gracias por esa respuesta conmovedora, además. Una pregunta para el doctor Betken. ¿Se puede llegar a una producción agrícola suficiente para el aumento de la población proyectado sin usar pesticidas? Ojalá que sí. Siendo realista, me parece que lo que tenemos que pensar es desde vuelta, ¿cómo diseñar sistemas de producción que sean sostenibles? Si el sistema de producción incluye una dependencia alta de agroquímicos, probablemente no sea sostenible. Incluso, aunque sean agroquímicos que se descomponen, que terminan no afectando demasiado los cursos de agua, es mucho más razonable plantearse, y acá yo coincido con cosas que decía Vivian. Es mucho más razonable plantearse sistemas de producción que sabemos que funcionan, que respetan el medio ambiente. En el caso de enfermedades, en el caso de pestes, hay enemigos naturales, hay mecanismos de diseñar sistemas de producción que respetan la naturaleza. Ahora, yo le digo la verdad, si uno piensa en el año 2050 con 9.000 millones de personas, es difícil, es un desafío grande. Yo tengo esperanza que sí, de que eso suceda, porque realmente lo que está pasando, yo le decía, incluso aunque pensemos en las peores intenciones, que lo único que importa es enriquecerse, hoy a esa gente se le está diciendo, miren, el consumidor también está prestando la atención a cosas que antes no se le prestaba. Entonces, ya no va a ser posible generar una cantidad de riqueza haciendo cualquier cosa. No va a ser posible. Yo, esto lo sabemos todos, yo tengo hijas de generación siguiente que
no van a comprar una determinada prenda si saben que esa empresa está empleando mano de obra infantil. Hay cada vez más gente que dice, yo no voy a consumir este alimento si sé que ese alimento está atado a la deforestación de un bosque tropical. Entonces, incluso siendo pesimista, incluso diciendo lo que mueve el mundo son los intereses económicos, por suerte hay mucha gente cada vez más que le da importancia a estos valores que antes no se les daba. Entonces, se puede generar sistemas de producción que aseguren la seguridad alimentaria para el mundo en los próximos 30 años? Yo creo que sí, y creo que va a ser fundamental que tengamos presente estas cosas que estamos hablando hoy, estos valores que antes no les asignábamos importancia. Muchísimas gracias. Y una última pregunta para la doctora Camacho de cierre y en seguimiento a lo que acaba de decir el doctor Bedgen. ¿Queda el incentivo de que los participantes de este curso tengan liderazgo, hagan iniciativas, proyectos que creen políticas para combatir el cambio climático, sobre todo en el ámbito de la salud? Pero algunos de ellos estarán monitoreando, estarán vigilando también. ¿Qué recomendación tiene para ellos? Para cada uno de ustedes que nos ha estado escuchando, tengan fuerza. Tengan fuerza. El día de hoy estamos vivos porque nuestras generaciones pasadas han soñado que este momento iba a venir, un momento un poco más digno, un poco más de respeto, un poco más solidario. Y soñaremos eso para la siguiente generación. Merecen tener bosques, merecen tener agua limpia, merecen tener alimento sano. Y esos sueños se construyen y aterrizan. Es por eso que hablamos de sentipensares aquí en el sur. Tanto el pensamiento como la emoción, el sentimiento, la acción van enlazados. Por eso hablamos del cariño, del cuidado, por eso hablamos del respeto, del encuentro. Y este encuentro de palabras, este encuentro de tejido, tal vez nunca más nos volvamos a ver. Pero el día de hoy que te vayas con una propuesta que sepas que va a cuidar y transformar la realidad de tu comunidad, por pequeña que sea, ese pequeño es parte de ese tejido gigantesco. Nos han hecho creer que por pequeños éramos inútiles, no teníamos fuerza, mentira. Millones de pequeños están transformando la historia, estamos transformando, y ustedes con sus iniciativas lo pueden lograr, lo podemos lograr juntos. No ganches, canches. Juntos somos fuertes, y somos juntos, uno no es solo. Somos juntos, como comunidad de aprendizaje, como comunidad de conocimiento. Cuenten conmigo, estamos adelante, y les agradezco mucho la invitación y gracias por hacerme parte de este curso. Y veremos, de aquí va a nacer la posibilidad que ustedes se den chance de hacerla nacer. Muchísimas gracias por a los dos. Ha sido realmente una jornada maravillosa, la verdad. Como dicen, sin desmerecer las pasadas, han sido también muy valiosas, muy interesantes, pero nos vamos con una inspiración, una esperanza del día de hoy. Les invitamos, por favor, a continuar promoviendo el curso. La gente puede continuar inscribiéndose, especialmente para recibir nuestras diapositivas, la información, enlaces a materiales, enlaces a las grabaciones. Quienes no puedan estar en persona, de todas maneras, si se registran, pueden recibir el enlace de las grabaciones y ver los videos en sus propios horarios, en sus horarios libres. Esto es muy importante para poder crear una una comunidad más amplia de conocimientos en la región. Les agradecemos nuevamente. Estamos cerrando puntualmente el día de hoy y les esperamos el próximo viernes. Gracias nuevamente a nuestros ponentes por sus conocimientos, su tiempo y su generosidad. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande.